Ahí va el rockero. Dale, dale, no tengas vergüenza. No dale. No tengas vergüenza y sigue para adelante. No afone. If bad no shit to get done on our wrist. Epona to the chick or a lamb. Or a shot to get near for resting. Off to the tip. I on my telephone. If it's a guitar, if no it's. It's the ram I to get done on our wrist. Esto es digital, mamá. Esto es 35. A 90 millas, la novia de Lázaro. Hace más de 20 años que estoy fuera. Y bueno, es muy emocionante para mí este encuentro. Que no me imaginaba que iba a suceder. Así que, qué lindo. Porque esto es South Beach, imagínate. Entonces, se viene mucho aquí, mucho. Este es un lugar maravilloso. Me encanta. Sí. Yo sigo poniendo olores de tiempo. I want to introduce you to Genora Jesús de Rodríguez. Yes. Ay, bueno. Hello. This is everyone from the institute. Ustedes todas son las que vinieron de aquí. Ustedes todos. Sí. No, yo vivo aquí. Ella vive, ella es realizadora. Pero una cubana. Pero sí. Exacto. Está en el programa de la muestra. Exacto. También está en el programa de la muestra. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Irene López Cuchilán. Neri, la invité. Dale, para que Irene le firme. Donde tú siempre firmas, vas a desgastarte porque son muchos. El careco ese que te quiero ver. Espérate que no te veo. Soy como aquel que soñó lo que vio. Dale, Irene, que esto es histórico. No, no. Esto es histórico. Es arte plástica. Pero en este caso estoy trabajando con unas bailarinas que estoy filmando. Y lo que estoy es grabando una serie de entrevistas con mujeres, todas dije contando sus experiencias con la violación y el acoso sexual. Y lo quiero colocar en baños públicos, sobre todo en baños de nightclub, donde está ocurriendo esto, ¿no? La última vez que se presentó aquí cortometraje de Cuba, yo me quedé súper impresionada porque decía, ah, todo es en 35. Yo llevo 35 años trabajando en cine, nunca en mi vida he tocado el 35 porque en este país eso es. Pero allá lo usan en las escuelas, ¿no? O sea, allá lo usan para enseñar. En las tesis de San Antonio sí. Pero no en la escuela. Pero en la escuela no. Pero no en la escuela. Pero mira, ella para que tú sepas, en este ella tuvo país, el primer
privilegio de trabajar en 35 milímetros. Sí, yo siempre, ningún cineasta. Sí, yo siempre trabajé en 35 milímetros. Sí, eso es un privilegio. Sí, no, allá en Cuba. Allá, claro, todo lo que yo hice fue 35. Tuto por el cine. Gracias. Gracias. Es hermoso el lugar. Hermoso. Okay, let's go. Welcome to the Cinematheque, home of the Miami Beach Film Society, built for cinema, as I was just saying. And that's why I'm so excited to have this event here at the Cinematheque. So I'm going to introduce the producer of this event, who will tell you who is who, and who represents what, and what's going on. His name is Luis Notario. Luis Notario, the producer of this event. This is in fact the very first step for future collaboration in cinema and cultural exchange. And we very much look forward to this. And this is how we see this as a historical event. I would like to introduce you Marina Ochoa, who is the head of the Cuban Women Filmmakers Media Corps. Irene López Cuchilán. Realizadora cubana. Vive en Miami. Y tenemos un gran placer en tenerla entre nosotros como miembro de la Mediateca de la Mujer Realizadora Cubana. Porque la Mediateca es de la Mujer Realizadora Cubana donde quiera que estén. Hablé con él y le expliqué en qué consistía el proyecto. Él se entusiasmó muchísimo y empezó a accionar. Hay que hacer una muestra. Así él creció. Ha sido el estratega de todo lo que ha pasado. Me alegro mucho de tener un hombre en el equipo. No se puede ser fundamentalista. No importa muchos, sino pocos, pero con calidad. Yo creo que estamos ante un público de calidad. Y en un lugar de mucha calidad. Y de un lugar de mucha calidad. Y de mucho Entonces, gusto. Estamos felices. Ahora, a ver, sí. El daño que pueden hacer las fotos. Y entre más de nosotras abramos la boca y no callemos esas verdades, más poderosas nos volvemos porque el abusador ya no tiene poder sobre nosotras. Y poderosas como para educar a otras mujeres a cuidarse y a protegerse. Modos o modelos de defensa propia. Lo que sí hay en todos los materiales es un respeto muy grande por la persona o las personas que nos permiten acceder a ellos. Eso, un respeto por sus testimonios, no hay censuras de ningún tipo. Hacer este tour que empezó en Los Ángeles, que continuó en Nueva York, donde tuvimos bastantes presentaciones y que ha terminado aquí en Miami, precisamente en Miami, donde está una de las comunidades de cubanos más grandes, ha sido realmente increíble la manera en que han acogido nuestras películas, porque al final sí, son películas hechas en Cuba, por cubanas, pues son mujeres cubanas, pero al final estamos hablando de lo mismo, todos somos personas en este mundo y es crear esos vínculos que nos hacen universales, no tanto de un lugar y de otro, y entonces eso va estrechando lazos, que creo que es lo más importante. Ana Rodríguez murió, la de Laura, por ejemplo, murió hace muchos años. Y de ficción solo hizo este corto de ficción, que bueno, es excelente. O sea, la curaduría completa abarca diferentes generaciones, diferentes puntos de vista, diferentes temas. Una muestra de los fondos de la Mediateca de la Mujer Realizadora. Todas tenemos posibilidades de estar, de conocernos, de ver qué es lo que tú estás haciendo en tu casa. O sea, o con la industria, o qué suerte tuviste, ¿no? Qué suerte tuve yo también. Imagínense que de verdad tengamos esta suerte, que de verdad funcione y que de verdad logremos reunir a mujeres cubanas de la India, de todas partes del mundo. Estamos preparando una muestra en Cuba, donde van a asistir cineastas, si todo sale bien, norteamericanas y cineastas cubanas de la diáspora. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso.
crucemos todos los dedos para que esto pueda cumplirse como se cumplió este sueño. ¿Qué te pareció la muestra y pertenecer a la Mediateca? Nuestra querida compañera que murió, ver su primer trabajo aquí es de una emoción tremenda. Reconocer todos los compañeros nuestros, todos los que colaboraron en la parte técnica, los actores, es parte de mi vida, la parte más importante de mi vida. Estoy muy emocionada y pienso que, no sé, el ver la manera con que Marina ha curado esto, el trabajo tremendo de notario, tengo muchas esperanzas de que esto abra las puertas. Yo quiero hacer una aclaración, la curaduría no la hice yo sola. Milena trabajó en ella y notario también trabajó en ella. Yo lo que hacía era, bueno, pues ellos hacían las propuestas y yo era la que analizaba y decidía. O sea, que cualquier error que tengan los programas son míos. No, pero bueno, sobre todo mío, que tenía mis careos con sobre todo con el señor. ¿Cuáles fueron los cambios que Marina tuvo que hacer, sugerir? Milena lo recordará, fue todo muy rápido. Yo creo que siempre tenemos insatisfacciones, pero también estamos muy contentos, sobre todo por lo inclusivo y por lo diverso del programa. Sí. Y yo se lo agradezco mucho a Marina y la acogida que recibió también de Claudia, de Milena, la confianza. Yo realmente le agradezco mucho. Ay, Dios mío, qué favor. No, no. ¿El tuyo cuál es? Ya, lo tenía registrado del otro día. Que se coge un bote, que tú montas el carro y vas hasta la isla, que es Fisher Island, donde eso sí ya es ya el coño. Demasiada brillantina en la radio, demasiado verde en la TV, demasiada sangre en los diarios. Demasiada falta de fe. Todo el mundo quiere ser igual que tú. Mundo en blanco y negro como Betty Boo. And filmmaker, and here is Milena Mira. She's a filmmaker. She's a friend. Uh-huh. She's been Hi. Annie Rennie. I'm based in Los Angeles, but I've been working with Louise. Filmmaker. Annie Rennie.
She's our guest here because her work, he lives here, but her work is in the action. I'm going to go ahead and get started. You know, thank you guys for coming today. We have the Cuban Women Filmmakers U.S. Showcase, and they're going to go over some wonderful short film clips, and we're going to speak to, we have the pleasure of having some of the directors here today to speak on that, so please enjoy. Prohibido aplaudir si no lo sienten de corazón. Please don't applaud if you don't feel like it. Okay. Cuando Juan Ramón dictaba sus conferencias y yo estaba en un segundo balcón. No puede firmar. A nosotras sí. A nosotras sí. Sí, pero yo creo que a nosotras sí. Yo no quisiera ser firmada. Ah, bueno. Aunque yo rechacé todo el tiempo y hasta nos disgustamos tú y yo porque yo no quería ser filmada ni nada de eso, ni tampoco catalogada, ni etiquetada, ni yo todo eso lo detesto. Yo de todas maneras creo que yo tengo que decir toda la esperanza que tengo de que vayamos por el mejor camino. Y para eso hay solo que ser bueno. Es muy simple, cualquiera lo puede ser. I'm the director of the theater, and I want to welcome you to this afternoon's program of Cuban Women's Cuban Women's Showcase, showing shorts from Cuba, and some of the directors are here with us as bienvenidos a todos a nuestro teatro este día muy especial de cortometrajes de cineastas cubanas. Tuvimos que hacer una selección, no son todas las mujeres realizadoras que existen en Cuba, y tampoco todas las mujeres cubanas realizadoras que están en la diáspora. Esto es una muestra de alrededor de 200 obras que tenemos en fondo. Yo hice la curaduría de la única muestra nacional que se ha hecho en Cuba de mujeres realizadoras cubanas. Y cuando tuve todas estas obras ante mí, me di cuenta cuánto talento invisible. Talent do we have? Hay que hacer algo. We need to do something. Entonces fue cuando diseñé el proyecto de la mediateca. Marina and other folks will be back here for Q&A afterwards, plus the reception. And if you didn't get one when you came in, there's a wonderful program describing today's events. And we're so happy, again, to be able to bring this because the exchange of art and culture, especially when there's political challenges involved, we think is so important. And you can find that information about becoming a member here at the theater and other things and supporting us out there. Enjoy the show. Y a su vez pertenezco al Instituto de Cine. O sea, puedo hacer las dos cosas. Hay una película independiente cubana que acaba de ganar un premio Goya. Ahora, por ejemplo, un Goya. El Goya, a la mejor película extranjera, la ganó una película independiente cubana. Independiente. Juan de los Muertos. Juan de los Muertos, sí. El cubano adora el cine y adora y tiene, si algo ha hecho
el Instituto de Cine formar un público que sepa apreciar Semana de Cine Francés, Semana de Cine Italiano, Semana de Cine Español, o sea, o jornadas así de cine sueco, de cine chino. Yo descubrí la Linterna Roja en una muestra de cine chino, del cine chino que no es oficialista, sino, o sea, yo creo que si algo, que si alguna pantalla tiene libertad, son las pantallas cubanas, realmente. Muchas gracias por todo. Yo también soy de Holguín. De Holguín, yo soy de Holguín. Sí, ya veo, yo soy de Holguín. Bienvenidas y les deseo mucho éxito en todo lo que hagan para poner la mujer cubana en buenos ojos para el mundo. Gracias. Estás invitada a formar parte de la Mediateca con tu obra. Ay. Solo tu voluntad, mira, es la que decide. Y eso es lo que a mí me gusta de estas películas, que son de la vida, son cosas reales. Muchas gracias a ustedes por este apoyo, por venir y estar acá con nosotros. No lo puedo leer, es muy fuerte para mí. Por eso mismo quiero que me lo leas. Cuando la arena traspasa exactamente la ranura de los tiempos, ¿qué importa el vodka? Y conocer chicas tan muchachas tan jóvenes, tan inteligentes, como la propia Milena, que se parece a mi hija, es tan lindo. Yo me siento como que estamos en la misma dimensión y le agradezco mucho a Marina y a Luis Notario. Creo en ellos mucho. Creo que ellos van a formar esas organizaciones de la sociedad civil que van a llevar a Cuba a un lugar esplendoroso. Y hay que apoyarlos totalmente. De regreso a Cuba, chicas. De regreso a Cuba. Muy feliz. Muy feliz de regresar a Cuba. Y yo personalmente me siento realizado por lo que hemos logrado y por lo que se puede. Con muchas dificultades. Ahora mismo no encuentro el pasaporte. ¿Dónde tengo el aeropuerto internacional de Mira el cielo de
Pero ella no está bonita ahora, no. Ella tiene sus momentos más bonitos, no. No, pero ya. Mamá, que estoy estudiando, eso me molesta. Y la... Mamá. Hicimos en Los Ángeles 3 muestras, 5 en Nueva York y 3 en Miami. Todo el programa desde el principio tuvo una gran aceptación. La premier fue muy importante, asistieron grandes personalidades del cine y tuvo una gran cobertura de prensa. Un número de 26 mujeres. Algunas se quedó fuera porque, bueno, imagínate, había toda una serie de negociaciones con los programadores. Por ejemplo, el tiempo fue importante. Las obras cortas tienen mucha más oportunidad. El tiempo que más se acepta para programar es hasta 27 minutos, 20 minutos. Y es bueno porque así se le da espacio a otras mujeres. Me acompañó, aparte del productor de la muestra y de la mediateca, que es Luis Notario, Claudia Rojas y Milena Almira. Lamentablemente también estaba incluida Gloria Rolando, pero la visa le llegó tarde y no pudo estar presente. El hecho de que mujeres, sin proponerse, mujeres norteamericanas y cubanas, hayan apuntado a temas y preocupaciones que son comunes o que de algún modo se tocan, es muy interesante en cuanto a aportar una perspectiva de género, a construir una perspectiva de género sobre los temas que afectan a las mujeres, que son de interés de la mujer. Y el hecho mismo de que la mujer en su reflexión trasciende la perspectiva misma, o sea, el hecho mismo de la mujer mirando sobre la mujer, sino que mira también desde su perspectiva, de su reflexión propia a la sociedad, a lo que la circunda, y aporta en esa misma medida. Son más de 40 años de realización, o sea, de los que están contenidos en esta muestra. Incluso, además, hay algo muy importante que aquí no se ha dicho, que es la mediateca de la mujer realizadora cubana y su diáspora. De hecho, Irene López Cuchitlán, que vive en Miami, estuvo incluida en la muestra, y además de eso, muchachas realizadoras, jóvenes realizadoras cubanas que se fueron de Cuba cuando eran de 4 o 5 años, eran pequeñas, que actualmente son directoras, se acercaron a nosotros y nos dieron películas. ¿Esto quiere decir que no va a ser excluyente la mediateca? Jamás. ¿Cómo va a ser excluyente? No va a ser para nada excluyente. Y además de eso, nosotros como mediateca apoyamos cualquier acción de género. La mediateca no es solamente un almacén de imágenes ni de películas de mujeres realizadoras. La mediateca tiene una proyección. Esto es un proyecto del ICAI. Este proyecto ha recibido el apoyo de Omar González desde el principio. Y hay mucha receptividad, no solamente de la institución, sino de otros organismos internacionales que están dispuestos a ayudarnos. Vamos, suelta la cámara. Y no me cuente cómo llegó a ser realizadora. Tipo que era triste. Y bailarina antes, ¿no? Sí. Desde los 5 años. Precisamente dejé de ser realizadora porque no me estaban llamando los directores. Y a partir de ahí dije, déjame contar mis propias historias, no puedo seguir esperando. Y como la tecnología ha avanzado tanto y es fácil hacer difuminaciones, entonces aprendí. Y cuando Marina me habló de este evento que está sucediendo en el ICAI, que es la mediateca, que ojalá dure eternamente, y me habló de aceptar la diáspora. Yo regresé hace 5 años de España, yo me fui con 18 años de Cuba. Me pareció esencial, o sea, esencial que Marina aceptara y Luis Notario y el ICAI, Omar González, aceptaran la información que podemos traer de afuera. O sea, ya tengo un corto que se llama Loca, que lo digo bien clarito. La situación económica es tan grave y todo aquel sistema está basado en la economía tan absurdamente que las personas se están olvidando de ser uno mismo. Le grabamos una entrevista a Irene, la directora que vive en Miami, que Marina presentó hace un momento, en donde Irene habla también de esta situación, del cansancio que ella tiene de ese millonario progresista que no le da propina a sus empleados y los salarios son absolutamente bajos.
La única manera, yo creo, y la fe que tengo, y por lo que he también estado haciendo cine, aprendiendo a hacer, unir imágenes y contar historias de esta manera, es para mostrar esto, esta absurda vida que estamos llevando en este mundo que no tiene para cuándo acabar. Hicimos conferencias en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, pero yo hoy me puse así, con este vestido y todo, y me pinté los labios de rojo, no sé si los tengo todavía pintados, para, porque lo más importante del mundo para un artista es su raíz y es el lugar de donde viene. O sea, si uno no retrata lo de uno, si uno no cuenta, si uno no está en de donde uno vino, entonces uno está perdido. Y yo creo que por eso Martí regresó de Nueva York a morir en Los Ríos. Ok. Bye.